La salida del nuevo Modern Warfare 3 está levantando demasiado polvo. Toda la comunidad está poniendo el grito en el cielo, diciendo que el nuevo juego será una estafa, que será simplemente un DLC muy caro de Modern Warfare 2 y cosas así del estilo. Y la verdad me encanta que Alpha y Johan, Soki, Sina y todos los que valoran Call of Duty estén dando su opinión y criticando el juego, y eso está muy bien porque la verdad es muy reprochable que se nos vaya a tratar de vender este juego como si fuera un juego nuevo, siendo que todos sabíamos que el plan inicial era añadirlo como una expansión de Modern Warfare 2. O sea, nos lo van a vender como si fuera una maravilla y como si valiera 70 putos euros. Lo que no me gusta ver es que al parecer a toda la comunidad se le olvidó que esto de decir que Modern Warfare 3 es un simple DLC caro de Modern Warfare 2, sí, está pasando en 2023, pero también nos pasó en 2011, y eso está bien. Ya he hablado mucho sobre Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 originales aquí en el canal. Son un par de mis juegos favoritos de todos los tiempos, a los que más horas les he invertido, a los que más cariño les tengo. Y creo que lo he hecho notar aquí en más de una ocasión, ya sea con una referencia, un análisis o lo que sea. Pero por más que yo adore estos juegos y me encante compararlos con los que tenemos ahora, me parece muy injusto lo sesgada que está la comunidad en este tema. Todos comparamos los actuales con los de ahora buscando los fallos que tienen los nuevos juegos y enunciando como antes todo se hacía de mejor manera, pero nunca los comparamos para decir algo bueno de los actuales, o peor, nunca los comparamos para remarcar ciertas tendencias negativas que también tuvieron los anteriores. Creo que aquí todos estamos en el mismo punto. Modern Warfare 2 fue una auténtica revolución en su momento. Logró tomar todos los elementos que sus antecesores, sobre todo Call of Duty 4, consiguieron establecer, para llevarlos un nivel más allá y entregarnos una joya. Es una de las mejores secuelas, no en la historia del gaming, no, sino en la historia de cualquier medio audiovisual, porque respeta todos los conceptos de lo que una secuela debe ser. En el aspecto gráfico, que es lo primero que nos llega, mejoró sustancialmente en comparación con Call of Duty 4, pese a no ser de lo mejor de su época. En el apartado de la jugabilidad, el juego también mejoró bastante, mejorando la movilidad, la posición en la que llevamos el arma. Quitó cosas innecesarias como los gogles de visión nocturna en cada maldita visión. Expandió mucho el catálogo de armas, de accesorios, de gadgets, guarradas como el sensor de latidos o lo chetado que estaba el lanzagranadas, o sea, eso estuvo bien. En el multijugador las ventajas aumentaron, las rachas de bajas también fueron mejoradas y expandidas. Tuvimos que hacer rachas de muertes, prestigios, más camuflajes, más niveles, muchísimas cosas por hacer, o sea, los mapas también se mejoraron y se establecieron una identidad y una fórmula para hacerlos. Incluso tuvimos la bomba nuclear que marcó tendencia, y hasta se incluyó el modo de operaciones especiales, que diferente del modo arcade de Call of Duty 4, sí es un tercer modo bien estructurado. Y bueno, todo eso fue hablando solamente del aspecto meramente jugable, pero creo que todos concordamos en que la gran mejora que tuvo Modern Warfare 2 con respecto a su antecesor, o al menos la más notable, fue la narrativa, la manera de contarnos una historia. Fue un gran avance porque ahora sí que teníamos una historia mucho mejor explicada y mucho mejor narrada ante los ojos del jugador, pero también ayudándose de las cinemáticas entre misiones, con sucesos claros y concisos, con diálogos brutales y legendarios, y escenas que no necesitaban ningún diálogo para transmitir algo mítico. Modern Warfare 2 utilizó los elementos que introdujo World at War en cuanto a storytelling y los puso al servicio de una de las grandes campañas de todos los tiempos en el universo de los shooter. Modern Warfare 2 quizás no fue tan revolucionario ni tan impactante para el mundo del gaming como sí lo fue Call of Duty 4 viéndolo en retrospectiva, pero la calidad que tuvo y el avance que significó para la saga son innegables. Estamos hablando de uno de los grandes referentes de toda la saga y de los estandartes de la comunidad y de su generación.
Ahora tenemos que hablar de Modern Warfare 3. Este es un caso sumamente curioso, ya que yo soy defensor de que Modern Warfare 3 sí que hizo adiciones a la saga, algunas mejoras en cuanto a lo que fue Modern Warfare 2. Por ejemplo, me parece que la MOAB fue una inclusión genial, ya que tomaba el concepto de la bomba nuclear y la llevaba al siguiente nivel de dificultad, no contándonos las bajas que se hacían con las rachas para poder obtenerlas, sistema que a día de hoy mantenemos. También la inclusión de cosas como la racha de especialista es algo que libera mucho a los jugadores y no nos obliga a tener que usar rachas de bajas, además de que metieron las rachas de apoyo y eso estuvo bastante bien. El sistema de crear clase pues fue mejorado, sí, se metieron también camuflajes, al fin llegó el oro, se nos metieron más armas, un meta que pese a tener bestias como la ACR 6.8, estaba dentro de lo que cabe más equilibrado de que el de Modern Warfare 2, MP7 por aquí, M4 por allá, PP90M1, o sea, está dentro de lo que cabe bien, sin cosas como el Painkiller o el lanzagranadas, al menos no estaban tan potentes en este juego, y en términos de la campaña verdaderamente se siente como una gran continuación y culminación de la trilogía, utilizando bien a los personajes que ya teníamos e introduciendo bien a los nuevos personajes que no hacen más que aportar a la trama. La escalada del conflicto se siente verdaderamente consecuente con lo que se venía manejando. Se trataron conceptos interesantísimos, el personaje del Capitán Price fue llevado al límite en cuanto a su calidad, la acción bombástica también se aprovechó de la mejor manera, momentos emotivos, momentos legendarios y una conclusión satisfactoria para lo que se había construido en los dos juegos anteriores. Y para rematar, al modo de operaciones especiales se le añadió el modo de supervivencia por oleadas infinitas, un modo extremadamente divertido. O sea, sí que se elevó la calidad, pero, y aquí hay que dejar de ser tan optimista, si miramos los fallos, encontramos cosas que, pues, no me convencen del todo, ¿sabes? Modern Warfare 2 había lidiado perfectamente con el problema que tuvo Call of Duty 4 de lobbies plagadas de una sola arma, en su momento fue la M16. En Modern Warfare 2, como todo estaba tan roto si le ponías fuerza vulnerante, cada quien usaba lo suyo y es genial, un meta variado, o mejor, que no exista un meta. Pero en Modern Warfare 3 repetimos el mismo pecado, la ACR 6.8 es la mejor arma en la historia de Call of Duty sin rival. Por lo que no es raro que de 10 personas en una lobby, 8 tuvieran la ACR y los otros 2 llevaran o la MP7 o la PP90M1, y eso está mal, porque monopolizar el meta hace que hayan menos opciones para disfrutar y por lo tanto todas las partidas se parecen las unas a las otras. Siguieron también con las rachas de muertes que pues te recompensan por morir, o sea, una total estupidez. Los mapas que metieron, exceptuando Dome y Resistance, que son como lo más decente que hay dentro de lo que es este juego, y Hardhat también, pues los mapas son en realidad bastante mediocres, que no aportan en nada, en realidad son incómodos de jugar, tienen una mala distribución, muchos spots de campeo, muchos caminos innecesarios, las rachas apenas matan, así que es como si te penalizaran por sacarlas, y la idea de meter las habilidades de especialista no era penalizarte por usar rachas, sino que extender el abanico de posibilidades, no limitarlo. Son mapas sin esencia, que muy pocos verán una remasterización, como Hardhat o Dome, que creo que son los únicos que la tienen, porque ni Resistance. Y todo eso sin mencionar el apartado gráfico, que en mi opinión es bastante peor que el de Modern Warfare 2, debido a ese tono gris asqueroso que le sobrepusieron al juego, horroroso sin más. Y si nos metemos a la campaña, sí, ya les dije que es un cierre muy satisfactorio, pero no dejo de sentir que hay elementos que, bueno, pudieron ser mucho mejores. Por ejemplo, con Makarov nos clavaron la típica de él siempre estuvo ahí, solo que jamás lo vimos, y hasta nos muestran este flashback de cómo Makarov estuvo detrás de todos los sucesos impactantes de la saga. O sea, es muy curioso porque es como para crear más odio hacia el villano, pero se hace de manera muy artificial. O por ejemplo Yuri, él fue la última muerte de la campaña, la que supongo debía ser la más impactante, pero ¿en serio crees que este personaje que apareció recién me puede afectar más que la muerte de Zhou, por ejemplo? O sea, no tiene sentido, y lo peor es que el personaje de Yuri desplazó totalmente al personaje de Zhou, que había venido siendo el protagonista de las anteriores dos entregas. O no nos vayamos tan lejos, Sandman, otro tipo al que introdujeron nomás en este juego y que tuvo un momento muchísimo más conmovedor en la saga.
haga. Y esa es otra cosa. Este juego hace todo para hacerte llorar, pero todo. Mata a la pobre familia Davis, derriba a la puta Torre Eiffel, mata a Kamarov, mata a Soap, mata a Sandman, mata a Yuri. Por Dios, o sea, tienes una colección de momentos tan impactantes que... no sé, siento que no dejan espacio para una narrativa tan limpia como si la tuvo Warfare 2. Warfare 2 solo tuvo que asesinar a dos personajes en nuestros ojos para crear impacto brutal, no a los 6 o 7 que mataron aquí, por Dios. Y por el lado del tercer modo, pues sí, añadieron el survival, pero nada más. Para este punto ya eran más que apetecidos y yo creo que necesarios unos zombies en Modern Warfare 3, o por lo menos el modo extinción que vimos en Ghost. O sea, es que habían mods que demostraban lo posible que era un modo zombies en Modern Warfare. En Modern Warfare 3 no se esforzaron en innovar, no se esforzaron en llevar la saga al límite nuevamente, como si toda la pólvora se la hubieran dejado en Warfare 2 y Black Ops 1, como si ya no quisieran romper el puto internet otra vez. Y sí, fue una época dorada de la comunidad de Call of Duty, pero es que veníamos con un momentum brutal. Lo que les estoy diciendo se verá reflejado después en Call of Duty Ghost. Ya se notaba que Call of Duty no estaba haciendo todo lo que podía, y todo el peso cayó sobre el pobre Call of Duty Ghost, ¿saben? Es triste porque Modern Warfare 3 sí es el final más digno que pudo tener esta gran trilogía que tuvimos ya hace más de 10 años, pero viendo los pocos añadidos que se hicieron, lo poco que innovó y en su lugar, como empeoró ciertas cosas que Modern Warfare 2 trabajó mejor, no puedo evitar sentir que el Modern Warfare 3 de 2011 no fue más que un DLC de Modern Warfare 2 muy caro y que simplemente quería vendernos su campaña, una que perfectamente cabía dentro de Modern Warfare 2, añadiendo unas 5 horas a la campaña y ya, poco más, meter armas al multi, uno que otro mapa y ya está. El Modern Warfare 3 original no es más que un DLC del Modern Warfare 2 original. Y bien, avancemos una década en el tiempo, año 2022, sale el nuevo Modern Warfare 2. Este juego también fue curioso, sale en un contexto muy diferente al original. Ahora existen algo llamados Battle Royale, existe algo llamados temporadas, pases de batalla, Warzone, COD Mobile, Twitch, o sea, tuvimos una pandemia, Donald Trump fue el presidente de los Estados Unidos y parece que volverá a serlo, Messi al fin ganó su Copa del Mundo, ¡viva Cristo Rey! Y nosotros tenemos esto. Modern Warfare 2 2022, un juego que en comparación con su antecesor lo hace muy bien. No cumple a cabalidad el papel de la secuela, porque no podemos considerarlo una mejora a toda regla en cuanto al Modern Warfare de 2019, no podemos. Es verdad que se pulieron cosas del armero, se añadieron muchos aspectos en este apartado, en Warzone también se mejoró mucho el tema de los mapas, la personalización. En la campaña, pues, siguieron por la línea de priorizar a los personajes antes que a la historia, y por ese lado lo hicieron muy bien, mejorando tanto a los personajes antiguos de la saga como trayendo nuevos y haciéndolos legendarios también. Todo eso estuvo muy bien, pero como les digo, no fue una mejora sustancial. Es más, en ciertas cosas podríamos decir que es un juego inferior al Modern Warfare de 2019. Por ejemplo, el aspecto gráfico es maravilloso, pero nadie me saca de la cabeza que el Modern Warfare de 2019 sigue siendo mejor. La movilidad es otra cosa que se empeoró, aumentando los tiempos de alistarse después de sprintar, saltar y todas esas cosas que no hacen más que ralentizar el gameplay. Y sin mencionar el slide cancel, que bueno, ese sí entiendo que lo hayan quitado, pero yo en lo personal lo hubiera dejado, ¿sabes? La campaña cometió el mismo error que la de Modern Warfare 2019, desperdiciando personajes como Alejandro y su pana, Graves, el mismo Shepard, o sea, el villano principal Hassan también. Lo sentí insustancial. Y en el de 2019, exceptuando a Jadir, Farah y Price, los otros pues ahí estuvieron, o sea, cometió los mismos errores y básicamente no arregló nada. Es verdad que ahí estuvieron las referencias al original y estuvieron geniales, o sea, las misiones de este juego otra cosa no, pero jugablemente son deliciosas, ninguna como Clean House, pero están muy bien. Las Spec Ops que nos trajeron, pues, bueno, son más testimoniales que otra cosa. DMZ sí fue una gran adición, me mantengo en eso, es algo grandioso, y me parece el tercer modo que la saga Modern Warfare siempre debió tener. Pero de resto, no hay mucho más que podamos tener en cuenta de este Modern Warfare 2, que por lo menos, también lo hizo bien preparando el terreno para la siguiente entrega.
Así es como llegamos al final del camino, Modern Warfare 3 de 2023, un juego al que estamos crucificando sin que salga, solo por los trailers y por lo que esperamos. Y esas dos cosas son costumbres terribles que tiene la comunidad de Call of Duty. Ya no recurriré al ejemplo de Infinite Warfare y su criticado tráiler, que son la muestra perfecta de que, a ver, hay un sector en la comunidad que si se juntaran todos, no sumarían la materia gris de un cerebro funcional promedio. Pero no quiero recurrir a Infinite Warfare porque es mi ejemplo de siempre. Vamos a Black Ops 2, un ejemplo que les arde. Black Ops 2 tuvo un tráiler que, por mostrarnos un poquito de robots, o sea, un poquito, ni siquiera fue mucho, fue un poquito, una mira holográfica y un robotcito que iba por ahí rodando, ya la comunidad, el sector más podrido de esta asquerosa comunidad, empezó con los lloros y empezó a decir que no era Call of Duty y empezó a decir yo no sé qué barbaridades. Lo peor es que ese mismo sector de la comunidad es el mismo que luego de probar el juego determinó que era el mejor Call of Duty jamás hecho. Eso no va a pasar aquí, evidentemente, obviamente no, pero si seguimos con este ciclo de tirar hate y tirar amor, pues va a ser muy divertido ver la contradicción de algunos energúmenos que tenemos en la comunidad. Y sobre nuestras expectativas, déjenme preguntarles y por favor respondan con toda la sinceridad posible, ¿qué esperan de Modern Warfare 3? En serio, ¿qué esperan de este juego? ¿Creen que va a ser revolucionario? ¿Creen que debería cambiar esquemas? ¿Creen que debería ser algo nuevo? La respuesta es no, obviamente no lo va a hacer. Recordemos que este juego es Modern Warfare 3. El de 2019, con las justas, pudo llegar a compararse al nivel de Call of Duty 4, lo cual ya me parece una hazaña. Y eso porque lleva 12 años de diferencia. El Modern Warfare 2 de 2022 ni de broma pudo alcanzar al de 2009. Y ahora le estamos pidiendo a Modern Warfare 3 que sea mejor que el Modern Warfare 3 de 2011, obviamente no lo va a hacer. Si Activision se emplea a fondo y nos trae el mejor Call of Duty que hemos tenido en años, incluso retirando cosas como el skill-based matchmaking y eso, este Modern Warfare 3 va a estar al mismo nivel del original. ¿Y saben cuál es el nivel del Modern Warfare 3 original? Ya lo dije, pero lo repito para el que no lo entendió. Modern Warfare 3 es un DLC muy caro de Modern Warfare 2. Y lo que digo aquí, aplicaba en 2011, hace más de 10 años, y aplica ahora en 2023. Entonces, para todos esos que están criticando Modern Warfare 3, por esta razón en específico, ya no por las prácticas de Activision, ya no porque solo quieran implementarlo en Warzone, entiéndaseme bien, estoy hablando del motivo específico de ser un DLC. A todas esas personas, quiero ver que critiquen al Modern Warfare 3 original por lo mismo, porque no fue más que un DLC del Modern Warfare 2 original. Lo único que va a hacer Modern Warfare 3 es traernos un tercer modo divertido, mejor que el que nos trajo Modern Warfare 2. Ahora nos van a traer zombies, en su momento fue el survival, entonces, ¿qué esperan que haga este juego, por Dios? Modern Warfare 3 es un DLC del Modern Warfare 2 y eso es así, y eso es un hecho, y fue así en 2011 y lo es aquí ahora. La única diferencia que hay es que en medio de ambos hubo un juego, porque si no lo hubiera ido, pues estaríamos en las mismas, ¿saben? Y si creen que no es así, me gustaría tener un debate, ¿saben? Me gustaría intercambiar ideas. ¿Qué cosa más enriquecedora es esa? La cosa es que por aquí en la comunidad, o al menos en el sector mayoritario de la comunidad, no hay nadie. No hay nadie con el nivel intelectual para tener este debate. O bueno, sí, claro, los cabecillas de la comunidad evidentemente tienen el nivel intelectual. Son gente muy lista. Lo único es que tienen una banda de borregos detrás que, pues, bueno, allá ellos. Pero la vaina es que con esos cabecillas tampoco es que tengan ni el nivel de integridad humana, ni la congruencia, o no tienen los cojones de tener un debate como este. Porque si alguien se lo pone a pensar con la mano en el corazón y sin ningún tipo de nostalgia, nos daríamos cuenta de que Modern Warfare 3 en 2011 fue un DLC muy caro de Modern Warfare 2 de 2009. Y si en su momento eso estuvo bien, pues también estará bien que el Modern Warfare 3 de 2023 sea un DLC muy caro del Modern Warfare 2 de 2022. ¡Dejen de llorar!